una oración de la familia. Mucha de la gente que está aquí ya también, cuando ha ido a mi casa, cuando ha ido a que hemos estado en luna llena y demás, ya conocen también la oración de la familia. Estoy encantada de que estén aquí mis fans, como los artistas. Bueno, no, son hermanos de luz, compartimos muchas cosas muy, muy positivas, compartimos unos momentos maravillosos y ahora los que esta noche estén aquí también por primera vez y los que se han unido a esta familia, vamos a llamarle de luz, vamos a rezar o vamos a orar, que queda más bonito, orar, una oración de la familia. Esa oración nos van a unir para siempre, aunque cada uno nos vayamos, tú a tu tienda, tú con tu lotería, yo a mi casa con mis cartas, bueno, y cada uno eso. Vamos a estar unidos por esta noche tan mágica y por esta oración. Vais a repetir lo que digo yo. A lo largo de la noche haremos tres oraciones. Y se hacen tres porque no hay una sin dos ni dos sin tres, pero es que el tres representa como el triángulo, representa la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre hay que rezarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora vamos a rezar al Padre y a la Madre, porque el universo es Padre y Madre. Bien, pues todo va repitiendo lo que digo yo, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. Padre Eterno. Padre Eterno. Uy, bien, esto es una maravilla. Sí, además como habéis comido muy bien, ¿no? Supongo que habéis comido estupendamente. Yo me he quedado muerta, ¿eh? Como dicen, como dicen ahora las pijas, me ha dejado muerta, porque vaya, vaya qué cantidad de comida, pero qué exquisita toda. Bien, tengo que dar las gracias a José, a su mujer, a los camareros, a todos que han estado, vamos, de lujo. Luego los besaremos a todos. Bien, pues vamos a hacer esa oración, ¿vale? Padre Eterno. Te doy la gracia por el amor siempre creciente en nuestra familia, por cuerpos y mentes saludables, por armonía fluyendo a través de nuestras vidas, por la variedad de buenos alimentos de que disfrutamos, por la abundante riqueza, por la belleza que nos rodea. Por la unidad con toda tu creación. Porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Y sobre todo, por el aumento de nuestra fe. Que siempre hagamos tu voluntad. En pensamiento, palabra y obra. Que así sea y así será. Te pido, Dios del universo, derrame sobre nosotros tu fuerza, tu energía y tu poder. Y en esta noche, noche mágica de San Juan, que todos nuestros deseos se cumplan y se hagan realidad. Sí a la paz, sí a la paz, sí a la paz. Que así sea y así será. Como veréis, yo observaba mucho al fuego. Bueno, el fuego y yo y todos nosotros nos hemos unido. Lo que pasa es que, claro, nos quema. Y además, curiosamente, si hacéis foto al fuego, aparecerán como una especie de, como de imágenes. Además dicen que el fuego en la noche de San Juan, el fuego le dicen que sol, se fue como la salamandra. ¡Qué bonito! Este que se va y se viene, no el foco. Y ahí hay salamandra, no salamanca, digo, ¿cómo se llaman las que se comen los bichitos? Lagartijas no. Salamandras, sí, tampoco. La salamandra es el cuerpo de, vamos a llamarle, del fuego. Yo las he visto y no alucino. O sea, están con nosotros. Ese fuego es como si con esta oración, con todo esto que se ha hecho, estar aquí al lado de nosotros. Vamos a conseguir que todos los deseos se cumplan. Si no se van cumpliendo es que el universo te estará pidiendo tranquilidad. Pero tendremos más tiempo de poder pedir deseo. Así que ahora lo que sí os voy a decir, que los deseos que tenéis, cada uno escrito, ya os diré cuando lo tenéis que quemar. No se pueden quemar ahora. Por ejemplo, ya diré cuando también se puede quemar la ropa. Se puede decir cuando se puede quemar la ropa. Todavía no tampoco. Porque todo necesita un proceso.
Ya os diré cuando quemar los deseos, que vuelvo a repetir que los deseos se queman ya cuando casi hay lo que es rescoldo, porque tiene ahí toda la fuerza de todo el fuego durante la noche, y ahí es donde los deseos, al quemarse en ese rescoldo, en lo que es este amigo nuestro, que tenemos aquí el fuego, que ahora representa lo que esta noche vamos a disfrutar de él, pues ya os lo diré. Así que ahora lo que vamos a hacer es que voy a hablar un poquito de alguna cosa más interesante sobre la noche de San Juan. Ya os he dicho algo de los druidas, cómo lo hacían y tal y que cual, que pasaban toda la noche. También es bueno después, cuando el fuego esté más bajo, es que cada uno, o incluso nos podemos coger de las manos y girar alrededor de la hoguera. ¿Por qué se gira? El cosmos, y nosotros somos un microcosmos, y de alguna manera el girar estamos haciendo lo que es como si fuera la galaxia o el cosmos. Y esa rueda que vamos girando, que se gira hacia la derecha y luego a la izquierda. Habréis visto cómo la gente en la noche de San Juan se coge de las manos y alrededor de la hoguera, pues también. Hombre, también se puede saltar, pero aquí lo veo difícil porque como está muy, muy, muy largo, nada, y las señoras con falda y todo, esto es horroroso. Entonces, bueno, podemos dar la vuelta también. Incluso si alguien observa el fuego y le apetece estar aquí cerca, mirarlo, observarlo, lo podéis hacer. Este fuego no es un fuego normal. Vuelvo a repetir que esta noche es un fuego sagrado. Y como sagrado que es, podéis mirarlo, podéis tocarlo. Cuidado, ¿no? No esté mucho tiempo porque no se queme. Lo podéis hacer también. Y también dar alrededor algunas vueltas, que eso lo vamos a hacer un poco más tarde. Y bueno, lo que también quiero decir, que ha venido esta noche un amigo mío a visitarme, que el otro día le grabé un programa de televisión, que tiene una garganta el tío, que yo alucino. Bueno, yo le llamo el Pavarotti del flamenquito, no vea. Incluso la semana pasada, en mi canal, le hice una entrevista, bueno, ha tenido un éxito bárbaro. Él está con nosotros, es un gran cantante de flamenquito, de música, ¿cómo se llama? Fusión, música fusión y demás. Y es Salvi el Chato, canta que no sea. Un aplauso para él. Salvi, ven aquí, amor. Ven aquí, dame un beso. Sí, hombre, ¿va a venir? Ah, estupendo. ¿Qué pasa ya? Bueno, pues Salvi el Chato, que ha venido esta noche, que va a venir su compañero y amigo. Bueno, a mí me cantó una canción, el Chato, que no vea. ¿Cómo era? La de Dori. ¿Cómo era? Adoro. Ah, sí, adoro. Bueno, cantándole a Dori, adoro. Yo no me lancé ahí porque estaba en la televisión. Si no, me hubiera lanzado. Porque canta como Los Ángeles. Va a venir su amigo con la guitarra y nos cantará un poquito. Haremos un poquito aquí y nos animará también a la fiesta. Salvi, estoy encantada que hayas venido. Muchas gracias. Un placer. El placer es mío. ¿Y tuyo qué? Igual. menos mal que no está mi marido, nena. Pues gracias por venir. Y en cuanto esté aquí tu amigo, con la guitarra, lo presentaremos de nuevo. Bien. Cogeremos dos sillas y nos hará ahí, bueno, adoro la tarde en que me viste. Haré un par de cositas, ¿no? Lo que tú quieras. Tú, nos entregamos a ti, lo que tú quieras, un par de cositas, ¿vale? Muchas gracias, amor. Bueno, también quiero dar las gracias a todos los que habéis estado esta noche aquí, evidentemente, porque yo dije al principio, me parece que lo dije, no me acuerdo, creo que lo dije. Yo dije al principio que estaba encantada de que nos reuniéramos y que las personas estemos identificados e identificadas. Vamos a llamarle la noche San Juan, porque todas estas cosas se van a dar ahora en esta era. Se va a dar en esta era porque estamos en la era de Acuario, está regido por Urano, y Urano representa la amistad, la humanidad, los grupos, los deseos, las aspiraciones. Y parece ser que efectivamente las aspiraciones que en este momento vamos a tener todos los que estamos en el planeta es que nos reunamos para hacer este tipo de fiesta, para reunirse, cantar, bailar, disfrutar y sobre todo pasar un poco, vamos a llamarle, de la frivolidad y de lo
y de lo superfluo y de que la gente tal, no vamos a pasar como a que todos seamos iguales. Porque Urano, vuelvo a repetir, es la humanidad es la unión, es los grupos, los deseos y las aspiraciones. Y parece ser que la humanidad se inclina hacia que haya deseos de unión y de que efectivamente se termine la guerra en el mundo, que eso sería dar un paso de gigante. Porque parece mentira que los seres humanos, desde que el mundo es mundo, ha existido siempre la guerra y no tenemos el coraje de decir basta ya. Claro, como la guerra es un negocio y los negocios tienen que seguir. Estamos dirigidos por gen... Bueno, no quiero insultar. Estamos dirigidos por mamarrachos, son unos mamarrachos. Entonces, que se den cuenta que ya basta ya, que nos vamos a reunir cada vez más grupos de personas como estamos hoy aquí y que esto es la nueva era, la era de Acuario, la era de la unión y de la humanidad. A mí me encantaría, porque yo estoy hablando de la noche de San Juan, pero hay alguien que dirá, ¿y esto por qué? ¿Y lo otro por qué? Preguntarme si queréis cualquier cosa. Bueno, también tengo que decir que gracias también a Carmen Bazán, que ha venido a visitarnos, que ella también ha venido vestida de blanco, y trae además deseo de todas las personas que le han podido dar porque no podían estar. Es así, ¿verdad? Pues luego te diré cuando tiene que quemar. Muchas gracias también por estar aquí en la reunión con todos y compartir ya con esta familia galáctica. Qué bien queda, nena. Es verdad. Bueno, sí, familia galáctica, podemos decir también familia de luz. Ahora se utiliza mucho luz. Yo siempre en mi correo electrónico, en todo esto, cuando en mis programas, siempre me despido y digo namasté. Namasté quiere decir que mi alma saluda a tu alma. Namasté quiere decir que mi alma saluda a tu alma. Pero siempre me despido diciendo paz, amor y luz. Bueno, pues habría que añadir libertad, paz, amor y luz. Así que yo me considero mejor que estamos formando una familia de luz. Y si me queréis preguntar algo, yo estaré encantadísima. Hay una cosa también que quiero decir. Yo estudié bastante sobre los mayas. Y en los mayas solamente voy a decir una cosa. Había un gran misterio. Todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y los mayas? Dicen que tiene un misterio. ¿Qué pasa con el misterio de los mayas? Porque había un morbo como con los misterios de Fátima, que sí, que sería el misterio de Fátima, que no sé cuánto, que tal. Pues el misterio de los mayas era muy sencillo. Eran cuatro palabras. No era un gran misterio que habían descubierto, no sé qué. No, no. Eran cuatro palabras. Y las cuatro palabras de los mayas era yo soy tú y tú eres yo. Por tanto, si somos una familia aquí, una familia de luz, vamos a repetir estas palabras, que las palabras es una energía que se queda ahí, ahí, como una energía. Porque os voy a contar algo muy, muy importante y que es muy misterioso y un gran misterio. Vamos a repetir esa palabra y luego digo la fuerza que tiene la palabra. Decimos, yo soy tú. Yo soy tú. Con más fuerte que coño habéis comido bien. Hoy por Dios, parece que estáis de acá. A ver, yo soy tú. Yo soy tú. Y tú eres yo. Y tú eres yo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo soy tú y tú eres yo, yo no quiero nada para ti que no sea malo, ni tú quieres para mí. Yo me pongo en tu lugar y tú te pones en el mío. Por lo tanto, yo soy tú y tú eres yo. Yo soy todos vosotros y vosotros todos soy yo también. Bien, pues el gran misterio de que yo soy tú y tú eres yo, y el gran misterio de lo que hemos hecho de las oraciones, de cuando se hace un mantra, el mantra que he hecho antes. Bueno, no habéis llegado que antes hice yo un fuego pequeño de los Vedas e hice un mantra. Los mantras es lo mismo que la oración que hemos hecho hoy aquí. Un mantra es repetir algo todos a unísono y eso es. Bueno, pues fijaros, el candelabro judío. Candelabro judío tiene siete brazos, ¿de acuerdo? Bueno, pues nosotros aquí en la cabeza somos un candelabro judío. Fíjate qué curioso, ya, pero bueno, ¿cómo vamos un candelabro judío, una cabeza y un candelabro? Pues sí, porque nosotros aquí en la cabeza tenemos siete agujeros. Siete. ¿Lo cuento? Ven, nena, que estás muy graciosa. Levántate. No, no, quédate con la flor, si está espectacular.
encima que va a salir mi grabación y todo. Bien, si vemos una cabeza que está aquí, que es la de esta mujer, ¿dónde están los 7 agujeros? 2 y 2, 4 y 2, 6 y la boca, 7. Tenemos 7 agujeros. Bien, pues en los candelabros judíos, esto de aquí al lado, estos, las orejas que son los dos de atrás, eso representa escuchar lo perfecto y oír lo perfecto. Vamos a dejarnos de oír mamarrachadas y todo, no. Escuchar lo perfecto y oír lo perfecto. ¿Qué sería la vista? La vista sería ver lo auténtico, lo real, lo que no nos molesta. Lo que nos molesta ni lo vemos, pasamos de ello. ¿Qué es lo de la nariz? El olfato. ¿El olfato para qué? Pues unas veces olemos algo horroroso y otras veces olemos, voy a colonia, qué bien. Pues el olfato es para oler lo más auténtico, lo real, el elixir, lo mejor. Y ahora viene lo más fuerte, que es la boca. ¿La boca qué es? La boca es el verbo, es la palabra, es el sonido. La palabra, el sonido, la boca, es hacer una oración, es decretar. Y tenemos que decretar. Gracias, te voy a tu asiento. Dale un aplauso a la niña que ha hecho de maniquí. Entonces la palabra, sí. Entonces la palabra es lo más fuerte, porque es el verbo. Y esto hay que tener mucho cuidado con las palabras. Ahora voy a dar una charla un poco de eso, porque tengo... ¿Qué es lo que me roza? Pues coño, corte me lo dice. Mira, me tiene atacado los nervios. Está ahí con las manos y no sé lo que me... Ambas y ambos estábamos enamorados, pero no nos habíamos encontrado. Y hoy ha sido el gran encuentro. Mira qué regalo me ha traído. Esto lo voy a llevar conmigo. Mira, ¿sabe que estoy erizada? ¿Sabe quién ha venido? Ah, porque esta noche de San Juan yo entro en un estado distinto, vamos a llamarle, en un estado distinto de conciencia. Es decir, soy muy receptiva para las cosas y ahora cuando le he mirado a ella, he cogido el este, pues percibo de ti que hay un ser ya que está en la luz, que ya no está aquí en nosotros, pero está permanentemente ahí. Es más, es como si sintiera la sensación que hay tres, pero se asoma como un hombre que era muy bondadoso. Tenía carácter, pero muy bondadoso. Y parece que es el que está ahí siempre también echando una mano. Guárdamelo, nena. No se te olvide cómo lo tienes que dar luego, ¿eh? Bueno, gracias. Bien, pues vuelvo a repetir que la palabra, el verbo es lo más fuerte que el cuerpo humano tenemos. Por favor, que llevo 30 y... Uy, ya me va a descubrir la edad. Tengo 36 años atendiendo a gente en la consulta y estoy harta de escuchar. No puedo, es imposible, me siento mal, esto no puede ser, ya estoy desesperada. O sea, estoy harta de, por la boca, escuchar de la gente, no puedo, estoy harta, esto es imposible, yo no lo puedo hacer, los demás pueden y yo no. No, 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 por favor. N-O, el no, no existe en el universo. Tenemos todo, por favor. Y además esta noche sí doy estas charlas porque me parece que lo vamos a percibir mucho mejor todo esto. Porque es una noche, por lo que decir, muy especial. Tenemos que eliminar de nuestra mente el no. N-O, no existe en el universo. Y tú estás llena de muchos no. Bueno, pues a ver si ya cambia el chihuahua. Bien, pues vuelvo a repetir lo mismo, que hay que quitarse de la mente el no y hay que cambiarlo por el sí, por estoy bien, voy a poder, porque nosotros con el pensamiento creamos la situación. Como yo en la cabeza me meta en la situación, qué mala estoy, me voy a morir, qué mala estoy, me encuentro tan mal, me voy a morir, es que te mueres, o sea, total. Porque la mente con el cuerpo, con las células, tiene una relación. Y como tú metas en tu mente, bueno, digo, me voy a morir, como no voy a poder, qué desgraciada soy, a mí no me quiere nadie, me miro al espejo y soy horrorosa. Bueno, todo lo que sea negatividad, como te lo metas en la mente, tú te conviertes en eso y no puedes avanzar. Así que tenemos que cambiar el chip. Y cambiar el chip es muy sencillo. Pero muy sencillo. La gente dice, ay, es que eso es muy difícil. Una mierda. No es difícil.
Y yo te voy a decir por qué no es difícil. ¿Por qué puedo yo y tú no puedes? ¿Por qué puedo yo y tú no puedes? Todos podemos. Podemos todo porque el universo nos ha creado todo por igual. El universo nos ha creado, tú vas a ser una desgraciada y tú vas a ser feliz. No, el universo cuando tú vienes aquí viene con un patrón de felicidad. Vienes con un patrón de alegría, de felicidad, de disfrutar, de reír, de gozar de la vida. Porque para eso venimos, pero no. De pequeña las religiones nos meten manos, la familia con esto, lo otro, y ya nos hacen polvo y no sabemos por dónde andamos y no sabemos qué queremos y nos convertimos en lo que verdaderamente no hemos venido a hacer. Así que si por favor queréis ser feliz, queréis estar bien, queréis disfrutar de la vida, cambiar el chip, levantar por la mañana y decir, a ver, yo estoy dispuesta a ser feliz hoy, ocurra lo que ocurra. Y pase lo que pase, ser feliz, porque otra cosa que nos ocurre a todos los seres humanos es que gastamos mucha energía en el pasado, gastamos mucha energía en el futuro, qué me pasó, qué no me pasó, qué me hicieron, qué no me hicieron, por qué lo hice, por qué no lo hice. Bueno, olvídate, porque mientras estés atrás en el pasado no puedes estar en el presente ni tampoco te puedes situar en el futuro. Por lo tanto, lo que yo decía, la palabra, el verbo, el pensamiento, la palabra es muy fuerte. Tenemos que convertir nuestras palabras en estoy divina, es, no hay quien pueda conmigo, qué feliz me encuentro y me voy a comer el mundo. Y si tú piensas que te vas a comer el mundo, tú te comes el mundo y serás feliz. Pero si estás dando vueltas siempre, esto no puedo, no puedo y tú sabes por dónde voy. Y para mí, bueno, yo aquí diría, lo que pasa es que no me descubría a casi todas las que están aquí. Nena, mira la otra cómo hace con la cabeza así. Bueno, ya le diría muchas más también, muchas más cosas, ¿eh? Pero en esa mesa no se quedaría tampoco muchas, también le iba a dar yo caña. Pero bueno, vamos a callarnos. Yo lo que estoy dando las charlas es para ayudar a la gente a que salga de su caparazón ahí negativo. Así que por favor, en esta noche de San Juan, con esta alegría que estamos entre todos, tú a ver si sonríe un poco más, Antoñito, que hijo mío, hay que hacerte cosquillas, tú sabes dónde, para que te rías. No, pero muy noble y muy buena gente. Además, tengo que contar una cosa sobre él. ¿La puedo contar? Vale. Ahora, yo decía que la noche de San Juan era una noche en donde se contaban historias, se estaban alrededor de la hoguera, contaban cosas mágicas, contaban cosas, cuentos que había sido un poquito de agua. Sí, contaban. Bebe un poquito de agua y no vea. Thank you.
We'll be right back.
dragon to your story. Lift up my head, I closed my eyes and breathe your heart. The distant process for folding. Your vast place and your fast ways are drowning the sound. The ground beneath you is shaky. Into my house now quaking, I just can't your fast ways are drowning the sound. The ground.